además es que, miren, esto viene a colación lo que tú estás comentando, porque Ricky Martin, muy enojado, pero es diferente la posición de Ricky Martin, me decía el otro día una chica de la limpieza. Ricky Martin respira y produce dinero. No es lo mismo la postura de los famosos que tienen una situación económica acomodada y que Ricky Martin puede ya no trabajar el resto de su vida y quedarse encerrado en su casa, que quien no tiene para comer el día de hoy. Entonces, sí está bien compartir mensajes, pero tampoco hay que pensar en los demás. O sea, hay quienes sí necesitan salir a trabajar. Que es forzoso. Si no salen a trabajar, no llevan de comer a sus hijos. Punto, claro, se acabó. Pero Ricky, además, ahora, Ricky es un tipazo, ¿eh? Un tipazo, pero sí como que se empezó a enojar contra todos los que están en la calle. Pues, a ver, veamos. Vean. Qué loco todo esto, ¿verdad? Parece ciencia ficción. Una película de ciencia ficción. Y lo peor de todo es que no tenemos mucha data. Solo tenemos 11 semanas de data. Lo que sí sabemos es que la única manera que tú paras un virus es con cuarentena. Cuarentena severa, radical. Porque este virus es radical, es severo, no tiene compasión con nosotros. Y la única manera, nuestra única protección es el aislamiento social. Ya lo dije, pero lo tengo que repetir. Porque desafortunadamente hay mucha gente que todavía está en las calles, que está en las playas, que va a restaurantes. Y no me queda de otra que pensar que, número uno, son brutos, ignorantes. Porque entre que si son peras o son manzanas, yo lo único que sé, que lo único que puedo detener esto es la cuarentena. ¿Qué tú haces en la calle? Eres una persona que no tiene empatía, que te tengo que ver como criminal. Porque a lo mejor tú eres portavoz y no estás ayudando a la causa. Vamos adelante, sigamos en calma y con paciencia, pero no seamos ingenuos. No tenemos mucho control. El único control que tenemos es nuestra decisión el día de hoy de quedarnos en casa. Y esta necesidad de yo hablar con ustedes viene de conversaciones que tengo con personas, amigos, que han sido contagiados. Que ahora mismo viven una incertidumbre horrible. Hablo en nombre de esos doctores que están ahí exponiendo su vida y la de sus familiares simplemente por el amor a su carrera y el amor a la humanidad. Doctores, enfermeros, técnicos, paramédicos, ¿qué nos haríamos sin ustedes? Pero cuídense, por favor. Cuídense. Y tú quédate en casa. No seas irresponsable. Mi suerte depende de ti. Y tu suerte depende de mí. Seamos realistas. Mira, tiene un punto, Ricky. Sí, o claro, sea, lo que dice. Lo está haciendo de corazón. Y es un cuate que cuando había un problema con el gobernador de Puerto Rico, uno de los que levanta la mano y gracias a su liderazgo cae el gobernador en Puerto Rico, es Ricky Martin. Ricky Martin, cuando llega un terremoto a Puerto Rico, que pues no están muy acostumbrados a los terremotos, cuando llega un huracán y demás, son de los primeros en ayudar. Eso sí, estamos de acuerdo. Uh-huh. Y es un activista importante, Ricky Martin, también estamos de acuerdo. Pero Ricky, también hay gente que tiene, como dice Anita, la necesidad de salir a trabajar, porque si no, no lleva de comer a su casa, sí, sus hijos. Yo entiendo lo que él dice. Pero bueno, es un mundo muy amplio, con muchas situaciones económicas, con muchos problemas. Yo entiendo que también si te expones y te mueres, pues entonces hay un mayor riesgo y una tragedia. Pero hay gente que sí necesita salir y hacer lo así que es, le toca. Entonces, así es, así hay es. Que verlo cada quien desde su postura y si habla de tener más empatía, pues tener más empatía con los que sí necesitan salir. Exactamente. Mm. Yo creo que la gente que se pueda quedar en su casa, hágalo. Quien tenga que ir a trabajar, vaya a trabajar, que Dios los bendiga y a lavarse las manos.